Buenas tardes, Patricia. Gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Estamos en un desayuno de trabajo en el Hotel Guaraní y estoy con Salvador Galvez. Él es el director de BD Travel, una de las empresas receptivas más importantes de la zona de Cancún y Riviera Maya. Nos va a contar un poco sobre los atractivos de la zona y quién mejor que un local para contarnos de las excursiones, de los atractivos, de las bellezas de la zona. Así que te dejo con el Salvador, muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, sí, efectivamente es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar su país. Para mí es una experiencia, en verdad, maravillosa. Y bueno, pues sí, como buen representante mexicano y particularmente viniendo de la zona de Cancún y la Riviera Maya, que hoy por hoy es el centro turístico top de nuestro país, que por cierto, este año, si todo funciona bien, estaremos recibiendo 9 millones de turistas. Y bueno, cosas por hacer en forma general. El destino cuenta al día de hoy con más de 75 mil habitaciones de 5 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas de lujo. Y bueno, adicionalmente a eso, pues tenemos varias virtudes naturales. Una de ellas es particularmente el que tenemos un excelente clima, tenemos más de 250 días al año soleados. Eso no significa que el resto de del año esté lloviendo, tenemos los 115 restantes con probablemente cielo nublado. Estamos en una zona semitropical, eso nos permite también tener un buen clima, ni es muy caluroso, pero tampoco es muy frío. De hecho, nuestra temperatura promedio es aproximadamente de 27 grados centígrados promedio todo el año. Y bueno, podríamos decirle que todos los viajeros que van a nuestro destino, podríamos garantizar que vamos a tener buen clima, que finalmente los que vienen a un destino de sol y playa están tratando de buscar este ambiente. Particularmente también tenemos muchas cosas que hacer, estamos llenos de tradiciones, tenemos varios parques, el parque de Xcaret, el parque de Chelhá, la zona arqueológica de Chichen Itza, que por cierto es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y bueno, por las noches tenemos una excelente actividad nocturna, varias discotecas, entre ellas una que se llama Cocobongo, que es muy popular. Tenemos magníficos centros comerciales, contamos con 4 centros comerciales, 2 de ellos localizados muy céntricos en la zona hotelera. Tenemos 2 en la ciudad de Cancún. Restaurantes ni se diga, hemos hecho una estadística y hemos identificado que tenemos más de 350 restaurantes. Podríamos decir que si alguien se quedara de vacaciones todo un año, podría ir a un restaurante diferente casi sin repetirlo. Entonces, actividades, opciones para disfrutar del destino, son infinidad. Sí es importante hacerles saber que los hoteles hoy por hoy en nuestra región tienen todos los presupuestos, o sea, hay desde hoteles muy modestos hasta hoteles con un alto nivel de estándar, hoteles de 5 estrellas de lujo, inclusive algunos de ellos tienen ya restaurantes de autor en donde el chef es el que decide el menú todos los días, es como el caso particular que sucede en el Hotel Gran Velas. ¿Qué es lo que adicionalmente tenemos? Pues es un punto referencial para ir a otros destinos. Mucha gente acostumbra a estar 3 noches en Cancún y 4 noches en Playa del Carmen. Tenemos la virtud de atender a una gama inmensa de viajeros, o sea, no es un centro turístico que esté etiquetado específicamente para un grupo de personas. Recibimos familias, hay hoteles familiares con entretenimiento para jóvenes y niños. Tenemos hoteles que tienen la virtud de atender solamente, aceptan adultos, hoteles para estudiantes, o también hay viajes de graduados. Lunamieleros, por supuesto, y en este orden seríamos el primer lugar, es uno de los primeros lugares para el lunamielero. Segundo lugar son las familias, el tercer lugar, y parece modo de mentira, pero lo ocupan las parejas que se quieren casar. Tenemos otros 3 segmentos que son los incentivos, los grupos y las convenciones. Y bueno, los esperamos muy pronto, espero que nos puedan visitar.
en Cancún. Nuestra empresa BD Travel tiene un muy buen posicionamiento. Estamos en todos los hoteles de Cancún y la Riviera Maya de 4 y 5 estrellas. Y tenemos un asesor que los puede orientar para qué hacer y a dónde ir en nuestra región. Espero que muy pronto visite nuestro destino. Muchas gracias. Y es momento de que nos reciban en la casa de Manguruyú, este restaurante que abrió sus puertas en un edificio del centro. Estamos en un piso 8. Aquí me acompaña Alex Bogarín. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la visita, ¿verdad? Y bueno, estamos para brindarles lo mejor de nosotros, como siempre. Bueno, estamos viendo algunos de los platos. Miren, por supuesto, nos han servido muchos platos típicos de aquí. Me imagino que serán los más representativos de la carta. Vemos mucho pescado, muchas papas. ¿En qué consiste Manguruyú, Alex? Bueno, Manguruyú es un estilo de vida. Es un estilo del buen comer. Es el Pirebay Off que nos caracteriza. Y un lugar donde la gente viene a disfrutar de la gastronomía nuestra a través del pescado, de la atención, de la música, de todo lo que Manguruyú les ofrece, ¿verdad? En sus distintas etapas, claro está, porque ahora estamos en otra etapa. Bueno, haciendo referencia a eso, le quiero comentar a la gente un poquito la historia de este lugar que vio el comienzo, ¿verdad? Vio la apertura, vio la luz, digamos, del otro lado del río, como quien diría. Correcto. Se concentraba en una aventura, que la gente tenía que subirse en el barquito y bueno, ahora eso se vio terminado forzosamente. Sí, por segunda vez o tercera vez me animaría a decir, el factor climático nos jugó en contra nos vimos en la obligación de mudarnos y bueno, buscar un sitio ya con una locación distinta en Asunción que nos permita ofrecer lo mismo. Pero siempre con un toque mágico, ¿no? Con un toque diferente. Bueno, y paradójicamente desde aquí, desde este piso número 8, se ve el antiguo local de Manguruyú. Entonces, a nuestras espaldas. No queda muy lejos que digamos. A nuestras espaldas. Y bueno, esta nueva perspectiva, Alex, le dio también a los clientes fieles un nuevo espacio para que vengan a disfrutar. Así mismo es. A diferencia del otro local, aquí sustituimos el tucutucu. Sustituimos por el ascensor. Por el ascensor. Siempre ponemos algún encanto nosotros en todo lo que sea llegar a Manguruyú. Y bueno, el estar dentro del hotel Paraná también nos da una ventaja. La locación es hermosa, el hotel tiene sus encantos. Bueno, es un hotel con mucha tradición también. Totalmente. Bueno, ahora está con nueva administración, así que seguiremos al tanto de las novedades aquí. Centrémonos en los platos. Alex, si nos puedes comentar, ¿de qué se tratan? Bueno, los platos que más nos caracterizan a nosotros, por ejemplo, es la tilapia Manguruyú, que es el plato que está adelante, ¿verdad? La picada Manguruyú, que es este plato de aquí, tiene sardinas, tiene bicho de mar. ¿Ese plato es como para dos o tres personas? Ese plato ahora mismo es para dos personas. Para dos. Sí. La tilapia Manguruyú, temáticamente lo sacamos para dos, pero la gente lo utiliza para una persona, porque se disfruta, ¿verdad? Luego tenés el ceviche, que es para una. Este plato de aquí es una delicia, que es el famoso Caesar Salad, que nosotros implementamos el pescado dentro del Caesar Salad. Bueno, habrá que probar. Sí. El frango pasariño, que es el típico, ¿no? Y bueno, y muchas guarniciones, entre ellas la papa, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, jugamos mucho con la papa ahora. Bueno, lo que te comentaba es que vemos muchas influencias de todas partes del mundo en los platos y bueno, por supuesto, mezclados, fusionados con la cultura paraguaya. Entonces, es lindo que la gente venga a conocer. Claro, así mismo. Esto es raíz de una experiencia que tuve en el extranjero que, bueno, que hay mucha mezcla, como vos decís, de la cultura paraguaya con presentaciones que se utilizan en el Mediterráneo. Correcto. Ah, mira. Entonces, la presentación de los platos, el decorado, la sencilleza y la simpleza es lo que a nosotros nos caracteriza, ¿verdad? O sea, y es importante mencionar eso, que la gente cuando venga a Manguruyú que no venga ni estresada ni nada, que venga relajada.
Totalmente. Alex, para ir dando cierre a esta entrevista, les quiero comentar a la gente, invitarles los próximos eventos que van a estar dándose lugar aquí en este espacio tan, tan lindo. Bueno, nosotros estamos comenzando una serie de ciclos, digamos, de eventos, en los cuales Manguruyú va a ir cobrando, digamos, esa diferencia que haya relación con el anterior Manguruyú que estábamos en el río, ¿no? Manguruyú por sí va a ser, vamos a tener una temática de arte, ¿ok? Vamos a hacer un centro de exposiciones donde la gente... Van a invitar a los artistas. Claro, también. Claro. Y eso lo estamos cerrando con una colega que es Carol Baseque también. Uh-huh. Y bueno, de eso se trata, de tratar de darle a nuestros comensales siempre algo distinto y algo que claro. A ellos les mantenga entusiasmados, ¿no? Claro, es toda una experiencia más allá de venir a comer solamente. Es una experiencia. Manguruyú siempre fue una experiencia y es la temática, ¿no? Y por otro lado, se viene la fiesta de la cerveza. Se viene la fiesta de la cerveza y estamos preparando el Manguruyú Fest. Uh-huh. ¿Verdad? Es una sorpresa que la tenemos ahí. Está guardadita ahí. Guardadita y que bueno, que la gente a través del Facebook se va a ir enterando. Comunicando y enterándose. Así mismo. Bueno, Alex, ha sido un gusto. Gracias por recibirnos. Por ahora favor. Nos quedaremos con todos estos platos a degustar. Sí. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos. Estamos de martes a domingo, ajá. ¿Ok? Martes y miércoles abrimos al mediodía y a partir de los jueves ya arrancamos con el after office, obviamente el almuerzo, el after office, y hasta el domingo no paramos con la cena. Buenísimo, ¿okay? Entonces esto fue Manguruyú. Pausa en el Rincón del Gourmet, no se vaya, volvemos enseguida con muchísimo más.